Amigo, ahora sí, así hasta gusto da. A ver, levante, señor. Eso. Ahora dígame, ¿cómo va a saludar a su ama? A mi paloma. A ver, ¿cómo? Salude, 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 salude. Eso, muy bien. Tan chula mi paloma, ¿verdad, Nopal? Ahorita mismo nos peleamos para el pueblo para ver si hay carta de ella. Ya verás cuando ella regrese de la capital y la lleves en ancas para la iglesia. Ahí sí que puedes presumir. Vas a sacar el pecho con mucho orgullo para que vean qué clase de novia y de cuaco tiene tu amo. Ahora sí, mi Nopal, vamos a ver qué tan buenos somos. ¡Ya me voy para el pleno! ¿Quiere que...? ¡Ah, caramba! ¡Mire nomás qué rechula anda! ¿Pues qué está esperando, novio o qué? ¡Seguro! ¡Mi único novio! ¡Uno grandote, medio presumido y medio sinvergüenza! ¡Que me da mucha guerra, pero que lo quiero con todo y todo! Pues dígale adiós a su novio porque ya se va para el pueblo. ¿Quiere que le traiga algo? ¡Ah, sí, mira! Aquí te apunté todo para que no se te olvide nada. Bueno, pues regreso a la tarde. ¡Ándele! ¡Anda con Dios! ¡Qué lindo es mi muchacho! ¡Yo, don Atenógenes! ¡Está fumando! ¿Ha llegado carta para mí? ¿No? ¡No! Caray, hombre, antes recibía yo carta cada semana y ahora hace como 3 meses que no me escriben. ¿Usted cree que...? Sepa Dios. Bueno, pues ni modo. Ahí nos vemos. Oye, Pablo, ¿ya supiste que llegó Carmelo? ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Seguro que en la tienda, porque me invitaron a tomar una copa. ¿Y qué pasó, Manu? Síguele, síguele, ¿qué más? Está chulísima la capital. Puras casas nuevas, paseos. Y qué viejas, mi hermano querido, tan lindas. También vestidas y todas apestan re bonito. ¡Salud, mi viejo! ¡Salud, mano! ¡Salud! ¿Así los quería agarrar? Yo, bupelao. Qué bien avisaste, ¿no? Llegué ayer en la noche. Pensaba ir a verte hoy. ¿Qué haces por acá? Luego te platico. Ahora dime, ¿fuiste a la casa de la hermana? ¿Viste a Paloma? No. Ya no vive con ella. ¿No? ¿Pues dónde vive? No me dijo. Solo que se pelearon y que Paloma se fue de la casa. Ahora está trabajando. ¿A dónde? Aquí me apuntó la dirección. ¿No te dijo nada más? No. Pero la mera verdad, hermano, algo pasa. ¿Cómo qué? Pues, no sé. Pero yo en tu lugar me enteraría. ¿Para qué la dejaste que se fuera? Su hermana la mandó llamar. Yo me quería casar luego, luego. Pero ella insistió en ir y... ¿Por qué no vas tú allá? ¿A dónde? ¿A México? A México. ¡Ándale, mi papá! ¡Se me va derecho al rancho!
Bueno, pues para el tiempo que voy a estar. Oiga, ¿podría decirme dónde queda esto? Pues ahí usted verá, yo no sé leer. Pues ya preguntaré. Son 5 pesos. ¿Por esto? ¿Ese es el mejor? Pues ¿cómo estarán los demás? Bueno, pero sí puede decirme cómo se va para el centro, ¿verdad? Seguro, sale usted para la derecha y derecho. Usted, perdone, ¿qué aquí es el 27? Sí, quería algo. No, nada. Muchas gracias. Genio. ¿Quiere una mesa? Allí hay una. No, sabe, ando buscando a una señorita que me dijeron que trabaja aquí. ¿Una señorita que trabaja aquí? ¿Cómo se llama? Paloma. ¿Paloma? ¿Paloma? Oye, tú, Ofelia. ¿Hay aquí alguna que se llame Paloma? ¿Paloma? ¿Una tapatía? Esa mera. Sí, hombre, es la Piloncillo. Mire, ahí anda. Paloma. Paloma. Pablo. ¿Pero qué es lo que haces tú aquí, en este lugar y así? Oiga, oiga, ¿usted qué se trae con esta? Es un amigo de mi pueblo, tengo que hablar con él. Nomás un momento. Está bueno, no te tardes. ¿Dónde lo agarraste, aborazada? Está chulo el mariachi. ¿Qué van a tomar? Tráeme un leperón sin ficha. ¿Y usted? Un tequila doble. ¿A qué viniste? Hubiera sido mejor que no volviéramos a vernos. ¿Qué te pasa? No sé. Que te miro y me parece mentira que tú... que tú seas mi Paloma. Pues ya lo ves. Pero no que nos íbamos a casar. Pues sí. Pero a mí me gusta la vida de la capital. Los vestidos. Yo no he nacido para pudrirme en un rancho cargada de hijos y trabajando como una bestia. Pero ya nos podemos mirar de frente. Todo es tan distinto. Sí. Se la pasan diciéndole a una que si el amor, que si el matrimonio honrado, puro cuento. No hay más verdad que esta, mira. En un rato que llevo acá. Salud. Entonces, todo aquello de que me querías y... Era verdad. Por eso no me atreví a escribirte. Y ahora con todo y todo me da mucha pena y mucha vergüenza nomás de verte. Pero pues, ni modo. Mejor te regresas para el pueblo y no te vuelvas a acordar de mí. ¿Qué pasotes?
Ya basta de tanta plática. Si tanto te gusta el cristiano, pues dilo de una vez. Pablo, no quiero pleitos. Déjalo, si estos fuereños ni meter las manos saben. Ahora, tú ya está bueno. Espérame que ahorita voy. No te chives, Pablo, pero pues ando con el señor y será mejor que no vuelvas por acá. ¡Paloma! Es de mi vieja. Me encargó que te lo diera. Voy, voy. ¿Cuánta tragedia por un triste paliacate? Ni le encontré siquiera. Y de retache me dejó la suegra en la casa. ¡Ay, Clementina! ¿En dónde estarás, caniga? Tienes razón, mi cuate. Además, por eso me cae a toditito meter. Pero pues, ¿qué culpa tenía la pobrecita señora? ¿Verdad? ¿Cómo la va a correr si está tullida? Ni modo, pues no puede ni andar. Salud. ¿Le echamos? Sí, señor. Salud. Y que sirvan las otras, que aquí traigo con qué responder. Si no alcanza, la traigo más. Eso es, mami, eso es. Así me gustan los hombres espléndidos. No se estresen, compadre. No se estresen. Es que ando muy adolorido. Y si me duele es porque la quería. Mi prieta tan chula. Y mira nomás cómo me la vine a encontrar, mascando chicle. Pero no quiero andar triste. A ver, muchachos, échense una, hombre. Mira cómo ando, mujer, por tu querer. Borracho y apasionado, no más por tu amor. Mira cómo ando, mi bien, y llorando de sentimiento por este dolor. Y por quererte olvidar.
me tiro a la borrachera y a la perdición. No llores, compita. Como dice la canción, hay que saber perder. Si no lloro porque me duela, es que me da muina que no he podido desquitarme con alguien. Ganas me dan de regresar ahorita y agarrar al tipo ese y romperle toditito el hocico. ¿Y por qué se aguanta el antojo y puede hacer daño? Nosotros apoyamos moral y efectivamente. Ella no vale la pena. Pero es que hay algo que... Otra vez la burra al trigo. ¿Y ahora qué quieres? Yo no vengo por ti, ni me importas ya. Lo único que siento por ti es mucha pena. Oiga, amigo, la paloma está re suave. El que no me gusta es el sopilote. Arrucharo. Si vienes por pleito, mejor te largas porque este no es de los que se dejan. No, yo no soy hombre de pleito. Pero tampoco soy de esos hombres que viven de las viejas. ¡Quieto, media luz! Solo vengo para decirte que tú no tienes derecho a usar una cosa que era para mi novia. Trae para acá. ¡Venga, el señor comisario! ¡Ay, compadre, qué frío! ¿Habrá norte en Veracruz? No, hombre, es que todavía no sueltan la calefacción. Y por tener en su casa juego clandestino de lotería. ¿Cuál lotería? Si nomás fue una reunioncita social para jugar canasta uruguaya. Y con fines benéficos.
Pues por jugar con fines benéficos son 100 pesos de multa o 15 días de cárcel. ¿100 pesos? ¡Ahora sí que se mandó! Si yo tuviera 100 pesos, ¿no estaría yo aquí? Llévenselas. ¡No me toque! ¡No me toque, señor! ¿Por qué me ha de empujar, va? Usted es el que vino a buscar a su novia y se la encontró. ¿Y ustedes qué andaban haciendo allí? Pues apoyándolo moral y efectivamente. ¿Sí? Pues lo siento mucho, pero voy a tener que castigarlos. Son 20 pesos de multa cada uno, 2 días de cárcel. Los 2 días para nosotros. Yo pago por ustedes, muchachos. Mi dinero ya me robaron. Pues allá adentro no puede haber sido porque éramos pura gente decente. Bueno, amigo, ya le han pasado a usted muchas cosas. Puede irse. Muchas gracias, señor comisario. ¿Y nosotros, jefe? Ustedes para adentro. ¿Crudos? Ya saben, muchachos, si consigo lana, regreso por ustedes. Y si no, pues ahí nos bemoles. ¡Señor! ¡Señor, ya despertó! Pues con esos gritos y con esos golpes, ¿quién puede dormir? ¿Qué quiere? Nomás a ver si se va a quedar con el cuarto. Pues yo creo que sí. Ya sabe que el pago es por adelantado. Nomás que me va a tener que esperar hasta mañana porque anoche me robaron todo lo que tenía. Ya vamos a empezar con dificultades. Si no tiene para pagar, deje el cuarto. Pues está bien. A puro vidrio. Hace hambre, ¿eh? Más, me cargo un filo que ya ni veo. Pues ese filo es mi machete. ¿Qué tal te caería ahorita una carnita asada? O unas enchiladitas por un lado. Uy, rajitas de chile verde. ¿Eh? No, ya no. Y luego unos frijolitos refritos con harto queso y sus totopos encima. No le haga, patrón. No hay que ser. Y luego para rematar una tazota de café con harto pan, mi viejo. Miren nomás cómo me regañan las tripas de la puritita plática. Pues véngase que yo le invito. Salen dos órdenes de carne asada con laja, frijoles, pan para la doa. ¡Falta el queso! ¿A dónde quiere? A Oaxaca, a Toluca, a Chihuahua. Bueno, Chihuahua vale más porque está más lejos, ¿eh? ¡Ese mero! Está bueno, está bueno. ¡Salen los olivos de queso de Anchagua! Suave se siente tener la panza llena. Seguro, mi cuate, así hasta las penas parecen menos duras. ¡Queso, palador! A buenas horas, ya ni lo queremos. Oye, chinito, préstame 2 pesos porque ahorita no traigo cambio. ¡Sale 2 pesos! Y tráeme unos cigarros fuertes. Está bueno. Ahora toma, pélate y no pares hasta llegar a tu casa. Gracias, patrón. Y a ver cuándo nos volvemos a ver. Ándele, pues. Cigarro fuerte. A ver, chinito, ahora vamos a platicar tú y yo. ¿Cuánto es lo que te voy a quedar, de verdad? Ah, tú son bromita, tú son buena persona. ¿Tú qué le cuenta? 780. Caramba, pues la mera verdad es que no traigo con qué pagarte. Andaba muerto de hambre y... Chinito, no, son comelo público, pa' gente no tiene dinero. Mira, si me dejas ir, te prometo que mañana... No, mismo... mañana tú paga hola mismo, si no va a comisaría. Pues ni modo, entonces te pagaré con esto. Señor, tú son bromita, caramba. Tú, señor pitolero, no se puede enojar. Yo gata broma para ti. Este es su don, son tu casa, ¿tú quieres más laja?
Tú quieres más frijolito, le frito, pero tú no mata a Chinito, por favor. Mira, yo tiene 3 hijos, son mexicanos los 3, por favor, señor. Es que tú no me entendiste, Chinito. Lo que yo quiero es pagarte con esto y a ver cuánto me das encima. Ah, eso otro, cosa. Yo da 20 pesos para ti, ya estamos a mano. Pero si vale más de 300, Mentecato. Mentecato, no. 20 o si no, llama a gendarme. Bueno, está bien. ¿Qué está bien y qué ojo de hacha? Sino sinvergüenza. Trae para acá. ¿Cómo se va a quedar con la pistola por 20 pesos? Yo quiero cobrar. Tome, cóbrese. Cobre lo mío también. Guárdesela. ¿Cómo se deja majear por ese chino? De gracias a que yo estaba al alba, que si no... Lo malo es que no sé cuándo podré pagarle. ¿Cuándo le paga el chamaco a usted? ¿Fuereño? Sí. ¿No encuentra trabajo? Ni lo he buscado. ¿Vieja por medio? Si yo soy un piscólogo. ¿Y a caballo, verdad? Ajá. ¿Quiere chamba? ¿Dónde? Pues en una cuadra. ¿De caballos? Pues ni modo que sea de camellos. Es una de esas donde van a montar los gringos y los fifidichis, pero tienen buenos cuacos. Yo trabajo allá de caballerango, pero hace falta otro. Si quiere, lo llevo con el patrón. Hasta luego, es tarde. Pues vámonos. Adiós, hijo del celeste imperio. Yo voy con Pingui. Bueno, pues ya sabe las condiciones. Si quiere, puede empezar hoy mismo. Seguro que quiero. Y tú, ponle un catre en tu cuarto, al fin que son muy amigos. ¿Cantidad, verdad tú? Mucho. Caray, qué rechulo animal, miren nomás. Pura sangre, es de una señorita que vive aquí en las lomas. Quiere que se lo amansen porque está medio cerrero. ¿Qué, se anima usted? Me canso, patrón. Pues a montarlo, y así sabremos qué tal es usted. Préstame tus espuelas. ¡Así lo hiciste! ¡Tiene, hombre! ¡Este caballo estaba muy mal! ¡Así! ¡Ahora vuelas! ¡Pero vaya! ¡A ver! ¡Mata! ¡Yo le dije chiste, hombre! ¡Mira lo que ando! ¡Viejo! ¡Eh! ¡Ahí está, hombre! ¡Que tiene! ¡Vámonos, viejo! Ajá. Sí, señorita. Ahora, espere un momento, por favor. ¡Hey, Pablo! ¡Máleme, patrón! La señorita Marta, la dueña del potro, quiere que se lo lleven para que lo vea. Vive aquí cerca. ¡Ya lo tengo listo! ¡Al ratito se lo llevo! ¡Siéntese derecho, amigo! ¡Baje los talones! Venía para que viera a la señorita. Estamos informados, pase. ¿Adentro? La señorita quiere verlo de cerca y no va a salir ella. Óigame, ¿qué? La señorita es muy estirada. Vamos, mula. ¡Paloma! Se debe haber golpeado la cabeza, está sin conocimiento. Pero no lo podemos dejar aquí. Anda, corre, llama a los demás. Sí, señorita. Ay, pobrecito. Llévenselo adentro, que tanto miran. Grosero, tan feo. Tirarlo al pobrecito. Tú, llama al doctor. Gertrudis, tráeme una copa de algo fuerte.
tú? ¿Tú qué tanto le ves? No estés ahí parada, que me pones muy nerviosa. Tenga, niña. Parece que ya vuelve. Dile a Raúl que no llame al médico. ¿Se siente mejor? Sí, no fue nada. ¿Les duele mucho? ¿Y tú qué haces aquí? Oiga, ¿yo? Tú eres una mala mujer. ¿Qué, no me vas a dejar vivir tranquilo? Yo, pero sí. Cállate, cállate, porque ahora sí te vas a acordar de mí. No me haga nada, se ha vuelto loco. Me has hecho mucho daño, pero ya no. Ahora sé quién eres y sobre todo sé que a las mujeres como tú se les trata así. Y no vuelvas a perseguirme, porque donde te encuentre, te mato. Óigame, bruto, ¿eso qué me ha hecho? No, no, yo no quise decir. Por favor, no empecemos. No se acerque. No tiene lunar. No, no, ni uno, ni uno. Perdóneme, señorita, pero como se parece tanto, pues yo la confundí con... ¿Ah, sí? ¿Con quién? Con un mal recuerdo. Vaya, muchas gracias. Pero a juzgar por su conducta, no parecía tan malo. No sé qué decirle. Estaba atontado y... Caray, palabra, como se parece tanto. Pues, mire, créame, yo soy incapaz de ofenderla. Está bien, hombre, está bien. Ya pasó. Bueno, pues ya vio el caballo. Y si usted no ordena otra cosa, pues yo... Sí, claro. ¿Se siente mejor? Sí, señorita. Me perdona por... Oiga, ¿y usted cómo se llama? Pablo, para servirla. Porque quería decirle que... tiene pintura en los labios. Gracias. Leones, ¿cómo me haces reír con tu sabiduría? Y yo aplaudo su sentido del humor. ¿A ti no te hago gracia? No. Qué raro. ¿Quieres que toquemos a cuatro manos? No podría imaginar nada más divertido. Bueno, pero no acabamos nuestra partida. ¿Cómo no? Afortunadamente, mi amenidad es tal que me permite divertir a mi novia y a su padre. Oiga usted. ¿Qué tocamos? ¿Te sientes romántica? Mucho. Ya, caballo 6, alfil rey. Al...
alfil 3, dama. Eres un genio. Todo lo sabes. No, todo no, pero casi todo. Lo único que no sabes es cómo tratar a tu novia. ¿Cómo no? Con el máximo respeto, hasta que la ley y la sociedad me autorice a perderte. ¿Y cuando me lo pierdas? Ah, cuando te lo pierda. Entonces, si tú me dejas, me como tus ojos que brillan como estrellas. Me como tu boca. Me como... Peón por peón. Me como el caballo, si haces algo. Ah, caray, es verdad. Decía... Decía que eres un vanidoso y un pesado. Marta. Termina tu partida, yo voy al jardín. ¿Se enojó? Nervios femeninos. Cuando sea mi mujer le daré bromuro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hace usted aquí? Pues salí a dar una vuelta. ¿Y usted? Yo, pues, sentía calor y salí a respirar. Aquí se respira bien, ¿verdad? Uh-huh, muy bien. ¿Ya se siente bien? Re bien. Bueno, pues, mucho gusto de haberla saludado. Y buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo dijo? Que buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo. Suena bonito. ¡Marta! ¡Marta! Sordera nerviosa. Buenas noches. Buenos días, Pablo. Hombre, no estés vacilando. Aguántese como me aguanté yo anoche. Con que se parece a ella y es fuera y esta es más bonita y wiri wiri y las hilachas y quién sabe qué. ¡Pablo! ¡Yuhu! Buenos días, Pablo. ¡Pablo! Perdóneme, pero la confundí con Margarito. ¿También con Margarito? Según usted, me parezco a todo el mundo. No, nomás a una persona. ¿Y a esa persona la quería usted mucho? ¿Era su novia? Pues a juzgar por lo que me hizo usted el otro día, no lo trató muy bien, que digamos. Bueno, pero no quiero hablar de eso. Está bien, hombre, no se ponga así. Bonito, ¿verdad? Sí, es un buen caballo. Yo vine porque quería montarlo hoy. Pero hoy no se va a poder. ¿Por qué? Porque podría tirarla. Eso es cosa mía. Y mía también, porque yo lo estoy entrenando. Pero yo soy la dueña y hago con él lo que quiero. Tampoco me va usted a gritar que yo no soy su criado. En mi pueblo soy de los más ricos. Tengo mi rancho, tengo mis animales. ¿Ah, sí? ¿Y qué está usted haciendo aquí? Vine a buscar a la muchacha que se parece a usted. Pero la encontré muy cambiada. Y le dio pena regresar sin ella, ¿verdad? Bueno, usted vino a lo del caballo, ¿no? Si quiere montarlo, venga pasado mañana. Yo le voy a dar una cansada para que esté más mansito. ¡Qué grosero! Por lo visto, con usted no se puede hablar más que de noche. Thank you.
que yo tuve en mis días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Si le gustó, ¿por qué no aplaude? Sabía que estaba yo aquí. Ya conozco el sonido de sus espuelas. Perdóneme, pero, fíjese, pasaba yo por aquí de casualidad y, pues, como la oí tocar, yo dije, pues, voy a entrar a pedirle perdón por lo de esta mañana. Ya ve lo que yo decía. De noche es usted otro. Hasta se brinca las rejas. No, si entré por la puerta y estaba abierta. Perdóneme. Usted se pasa la vida pidiendo perdón. Espéreme que ahorita salgo. Bueno, hombre, dígame algo. ¿Cómo qué? Pues lo que se le ocurra. Pues, ahorita no se me ocurre nada. ¿Sabe? Es que como yo soy tan tímido, pues a la hora que la tengo delante, ni pensar puedo. ¿Porque le recuerdo a la otra? No, si del otro ya ni me acuerdo. Ah, ¿cómo será voluble? No es eso. Es que, ¿sabe? Pues, yo, mejor me voy. Buenas noches. Tiene tiempo mañana. Dese una vuelta a la cuadra a ver a su caballo. Se pone muy triste cuando usted no va. Hola, Medina. Llegué un poco tarde porque... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Siéntate. ¿Pero a qué se debe esta precipitación? Bésame. ¿Cómo? Que me beses, te digo. ¿Pero antes del himeneo? Antes del himeneo, sí. Y hazlo lo mejor que puedas. A ver, déjame, tú tienes fiebre. No seas idiota. Se trata de un experimento. Ah, bueno. Si se trata de un experimento, entonces... Con permiso. ¡Piu!
¿Qué tal? Re bien. Bueno, pues como te iba diciendo, llegué tarde porque me encontré en el club con... Y ahora que salgan, díselo. Ni crees que son tan alzados. Yo conozco al viejo y es re buena gente. Pues a ver si me atrevo. Ahí vienen. ¿Ya listos? Cuando usted quiera. Va a venir con nosotros, mi novio. Pablo es el que domó el potro. Muy interesante. Creo que no le he dado la mano como usted merece. Bueno, ¿hemos venido a montar o a jugar vencidas? ¿Qué caballo le traigo al joven? Tráele el cansado. No, si está muy cansado, que no se moleste. Yo iré a buscarle. Precédame. ¿Qué tal su caballo? ¿Le gusta? Me encanta, lo dejó usted como una seda. Ahora me gustaría darle una carrerita. Pues ándele. ¡Vamos a correr! ¿A correr? Pues no sé cómo, porque este caballo no arranca bien. Debe andar mal del clutch. Pues pégale un grito, hombre. ¡Upa! ¡Así no, hombre! ¡Así! ¡Ay! Mira, mira, caballito, yo no te voy a pegar de gritos como ese pelado, ¿eh? Bien, como gente decente, ándale, una carrerita, chulo. Ándale, viejo. ¿Qué no ves que se va mi novia? Ándale, una carrerita nada más. ¿No ves que nos estamos poniendo en ridículo? ¡Ay, me cansé! ¡Qué bien se está aquí! Tu novio debe estar esperando. Que espere. Qué lindo lugar. Mucho, muy bonito. ¿Por qué me mira tanto? ¿Por qué mira usted a las flores y a los árboles? Porque me gustan. Bueno, pues. Usted adora los caballos, ¿no? Seguro, son mis meros cuates. Esos no engañan, ¿verdad? No se crea, a veces. Mire el suyo, por ejemplo, ahí lo ve tan seriecito. Ayer me contaba unas cosas. ¿Que los caballos hablan? Sí, pero hay que saber entenderlos. ¿Y qué le dicen? Cantidad de cosas. El otro día, a poco que se fue usted, viene y me dice: ¿te fijaste, mano, qué re chula está mi ama? ¿Y usted qué le contestó? Pues que sí, que no está usted tan peor. Sígame contando. Fíjese usted en este pobre, él también trae su problema ahí con una yegua. Ella es de pura sangre y de mucha categoría, y pues claro, él se siente muy poco para ella. ¿Pero por qué? Pues tiene razón, pero ahí sigue de necio con que es re chula, y ando re enamorado, y que el día que la vea le voy a decir que la quiero, y que truene el cohete. Pero entonces yo lo aconsejé. Ah, ¿le aconsejó? ¿Y qué le dijo? Pues que no sea tan tarugo, que ella está muy alta y que él es un pobre caballo de pensión. A ella le conviene un potro de esos muy finos que andan muy estirados, aunque luego no sirvan para nada, pero que sea de su clase, ¿no cree usted? Yo creo que este caballo tiene más talento que usted, porque a lo mejor esa potranca tan fina prefiere un buen caballo que la quiera bien a uno de esos que usted dice. ¿Usted cree? Sí. Claro que yo no entiendo mucho de caballos. Tú no hagas caso. Si ella te gusta, díselo y a ver qué te contesta. Uy, quién fuera caballo. A ver si lo aconseja mejor.
Hace varias noches vengo oyendo ese ruidito. ¿Qué será? Un ortóptero, seguramente. ¿Un qué? Un grillo. ¿Y por qué no hablas en cristiano de una vez? Juega. Aquí. ¿Qué hace usted ahí? Vine a verla. Baje. ¿Quién, yo? Está loco. Usted me besó esta tarde y de mí no se va a burlar. Baje o subo yo. ¿Usted? No se atrevería. Que no. Ahora verá. Ahorita platicamos. ¿Qué va a hacer? Bájese. Con permiso. ¿A dónde vas? Mira que te estoy atacando la dama. Pues por lo visto me la están atacando por todas partes. Ahora vengo. ¿Pero cómo se atreve? ¿No ve que me está comprometiendo? Si lo encuentran aquí, mi reputación. ¡Marta! ¡Marta, abre! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Abre o tiro la puerta abajo! ¡Escóndase ahí! ¡Marta! ¿Dónde está? ¿Quién? El hombre que entró aquí. Lo he visto. Al principio creí que era un ladrón, pero como tú no gritabas, ¿dónde lo has metido? León, te prohíbo que dudes de mí. No, 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 sí, no dudo. Nada más sospecho. Te digo que estoy sola. Por si acaso era un ladrón, voy a mirar. En el balcón no hay nadie. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Con permisito. Y aquí. Y aquí tampoco. Con permiso. ¿Ya vio la vergüenza que me hizo pasar? ¿Qué me importa? Yo vine a lo que vine. A decirle que la quiero. Que desde el primer día que la vi, hasta de noche la tengo presente. Y que sí es de veras que estoy enamorado de usted. Pablo. Vengo a notificarle a usted que arriba hay un hombre con su hija. No es posible. Sí lo es. Yo no intervine porque estoy en inferioridad de condiciones. Él tiene una pistolota así y yo ninguna. Y a mí, tiritos, no. Ahora le toca a usted. Yo volveré mañana a saber el resultado. Buenas noches. Ah. Mate. Bueno, ya le dije todo. ¿Qué pasó? Pasó que... Pablo. ¡Marta! Papá. Muy bonito. Metiendo a un hombre en tu cuarto. Es así como yo te he enseñado a portarte. Espera, papá. Yo te explicaré. Cállate. En cuanto a usted, es usted un canalla. ¡Papá! No, eso no, no es lo que tú crees. No ha habido nada entre nosotros. Solo que le quiero y él a mí. Tú sabes que León no me interesaba. Fue una cosa de amistad, pues más bien de costumbre. Ahora sí sé lo que es estar enamorada de un hombre. Pablo ha sido tan respetuoso conmigo. No tenemos nada de qué avergonzarnos. ¿Por qué no habló usted antes conmigo? Pues porque... ni a ella me había atrevido a decírselo, sino hasta esta noche. Ajá.
Vengan conmigo. Siéntense. Debería sacarlo usted aquí a patadas. Pero no, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por varias razones. Una, porque tiene usted una cara de bueno que desarma. Y otra, porque hace años me pasó lo mismo que a usted. Sí, hija, sí. Yo también me metí por una ventana para ver a tu madre y me sorprendieron. Pero a mí sí que me sacaron a patadas. Porque yo era pobre como usted y ella era rica. Pero vamos a lo que importa. ¿Usted quiere de verdad a mi hija? ¿Qué cosas pregunto, no? ¿Tu hija lo quieres? Bueno, tampoco hace falta que me lo digas. Así es que, joven, desde hoy se me va usted a acostumbrar a entrar por la puerta. Váyanse tratando y díganse todas esas tonterías que se dicen los novios. Si se siguen queriendo, pasado algún tiempo, hablaremos. Esta es mi mano. Muchas gracias, señor. Caray, no sé qué decirle. A mí nada, dígaselo a ella. Qué bueno eres, papacito. Qué bueno ni qué. ¿Qué no haría yo por verte feliz? ¿Ah? Otra cosa. ¿Qué vas a hacer con León? ¿Con León? Pues nada. Mañana mismo le diré la verdad. La verdad es que me simpatiza más este que el otro. ¿Juega usted ajedrez? ¿Ajedrez? Sí. No, no, señor. Bueno, pues, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Lo dicho, dicho. Bueno, ¿por qué te has quedado tan callado? Por nada. He escuchado todas tus explicaciones y creo que no hay nada que decir. Pues me alegro porque eso significa que no te ha dolido mucho. No, no me ha dolido porque sé que las mujeres son unos seres extraños que tienen niños y cambian de pensamiento a cada rato. Pero me sorprende que prefieras un hombre primitivo a uno civilizado. Porque ese hombre primitivo tiene más corazón y sufre por mí. Y me adora. Bueno, eso allá tú. Yo lo único que te ruego es que mientras te cansas de él, me permitas seguir frecuentando tu casa como un buen amigo. Siempre que quieras. Y te agradezco mucho tu comprensión. Lo único que lamento es que hayas tenido tan mal gusto. ¿Qué hubo tú? Ah, cómo estoy de cansado. ¿Qué haces? Sirviéndole a mi jefecita. Buen hijo, así me gusta. La mano deberían de cortarme por lo que estoy haciendo. ¿Y eso? Le escribo para que venda todo lo que tenemos. Hasta mi nopal. Y para que se vaya a vivir con mi madrina mientras yo voy a buscarla. ¿Y por qué haces eso? Necesito dinero para vestirme como la gente decente y que ella no se avergüence de mí. Ah, chihuahua. ¿Y cuánto vale todo? Pues, hombre, con todo y animales, como unos 20 mil pesos. Ahora sí ya estuvo. Yo tengo que ir al centro. Si quieres, la echo en el correo. Si me haces el favor. ¿Tú crees que haces bien? No, pero la quiero. Después ya veremos. Telegrama para ti. ¡5,000 pesos, mi viejo! Esto a cuenta. Cuando den más, te lo enviaré. Abrazos de tu mamá, María. Tan chula, mi viejita.
¿Se puede, papá? Adelante. ¿Qué quieres? Es que... Pablo... ¿Qué le pasa a Pablo? Está en la sala, papá. ¿Y eso qué tiene de particular? ¿Todos los días viene? Es que quiere hablar contigo. ¿Ya? Escucha, hija. Esto ya no es cosa de juego. ¿Le quieres? Mucho, papá. Es tan bueno, tan noble, tan sencillo. Pero no es de tu clase. Y solo tienes dos caminos. O levantarlo a tu nivel, o ponerte en el suyo. Y esto último sería muy duro para ti. Él cambiará, papá. Verás como dentro de poco tú mismo te sorprenderás. Bueno, ya que le tienes tanta confianza, vamos a hablar con él. Buenas tardes, don Ricardo. ¿Qué tal, Pablo? Hija, vete arriba. No. Porque si se va ella, pues yo también me voy. Porque, pues así solo, pues no me atrevo. Como usted quiera. Ándale, Pablo. Bueno, pues lo diré yo. Papá, Pablo quiere casarse conmigo. Bueno, ¿no les parece un poco precipitado? No, ¿para qué esperar? Se lo estoy preguntando a él. Bueno, pero como él se calla, contesto yo. Vamos, Pablo, dígame algo. Pues, ya se lo dijo a ella, que ella quiere que yo sea su mujer, digo, que sea su marido. Bueno, usted me entiende, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y qué más? Pues yo creo que eso basta, ¿no, papá? ¿Quieres callarte? Vamos a ver, ¿usted cuenta con algo? No, señor. Yo tenía un ranchito y unos animales, pero ya no. Nomás mi trabajo. Pero la quiero tanto que sería capaz de trabajar día y noche para que a ella no le faltara nada. Papá, no le digas que no. No me diga que no, porque soy pobre, don Ricardo. Seguro que no, muchacho. Para mí lo principal es la honradez y la fuerza de carácter. Así que, por mí, no hay inconveniente. Cásense y sean felices. Anda, quita. Dentro de 3 días es el cumpleaños de Marta y aprovecharemos para anunciar oficialmente el compromiso. Muchas gracias, don Ricardo. Y con su permiso. Vale, acompáñalo, hija. Pablo. Oye, el día de la fiesta no vayas a venir de charlo. Descuide, don Ricardo. Ay, papacito, son más de las 10:30 y no llega. ¿Le habrá pasado algo? No lo creas, hijita. Ya no tardará. Si tú no me fallas, dentro de un rato caerá a mis plantas, suplicándome que vuelva a amarla. Bueno, pero si él no se deja. Se dejará. Tú atácale como me atacaste a mí cuando querías pescarme y verás cómo cae. Pues, tú no caíste. No, ¿eh? Pero ¿qué tal el tropezón? ¡Ay, sí! No te hagas del rogar, Chofi. Una nada más. Es que no pensaba y no sé cómo tendré la voz. ¡Ay, como la de un ángel! Les digo que no vengo preparada. Además, no hay quien me acompañe. León, venga un momento. Me lo temía. Enseguida vuelvo. Fíjese, Leoncito, que Sofía no tiene quien la acompañe. Ah, pero ya se va. Buenas noches. Quiere decir al piano, pero no vengo preparada. Bueno, pues si no viene preparada, mejor lo dejamos, ¿eh? ¡No! No se haga del rogar. ¡Por favor! Bueno, si no hay más remedio... ¡Anda, Chofi! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! Señoras y señores, todos están empeñados en que cante. Yo no vengo preparada, pero ante tal insistencia, cantaré... Thank you.
Alguno tenía que ser el primero, ¿no? ¡Grosero! No contento con interrumpirme y ofenderme, se presenta usted de una manera impropia, vestido de mariachi. ¿Mariachi? Pero con prachi. ¿Pues qué quería, que viniera vestido de mesero como toda esa bola de rotitos? ¡Ja! Además, yo vine a ver a mi novia y a divertirme. ¡Ya, Pilar, te va a celar! ¡Ahora, muchachos, arránquense! Mi güerita, me parece que es la hora del guapango. Mi güerita, me parece que es la hora del guapango. Mientras su hamaca se mece, yo nomás la estoy mirando. Y al verla que se estremece, le pregunto, ¿qué hubo cuando? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo cuando? Aunque en amor no soy nuevo, tampoco me estoy pasando. Aunque en amor no soy nuevo, tampoco me estoy pasando. Yo soy como el pan de huevo que en cualquier boca me ablando. Y al verla solo me atrevo y le pregunto, ¿qué hubo cuándo? ¿Qué hubo cuando? El buen potro en el potrero relincha de vez en cuando. El buen potro en el potrero relincha de vez en cuando. Usted sabe que la quiero, no me tenga suspirando. Y ante todo lo primero le pregunto, ¿qué hubo cuando? ¿Qué hubo cuando? Muchas gracias, Pablo. Ha sido muy bonito de tu parte. Señores, mi prometido. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron de ver mariachis? ¿Qué, no estamos en México? Ahora, muchachos, toquen que yo voy a cantar. ¡Oh! ¡Esta es mi güera! Yo tengo un novio muy serio que
que no le gusta jugar. Cuando le doy un besito, me comienza a regañar, pero luego se acontenta y se pone a platicar. Y se me va rejuntando pa' que lo vuelva a besar. Ya no, ya no, ya no me bese, que me voy a disfrutar. ¿Crees que metí la pata? La metimos. Espérame, mi vida. Adiós, Ricardo. Adiós, Daniel. ¿Pero ustedes también se van? Sí, Martita. Y a propósito, te felicito por tu novio. Es muy educado. Marta. ¿No quiere tomar una copa conmigo? Muchas gracias. Caray, hasta que alguien me habla. Oiga, usted, perdone, ¿qué se van por mí? No les haga caso. ¿Quiere que salgamos al jardín? Sabe usted, yo, este... Aquí hace tanto calor. Divertiva la fiesta, ¿eh? ¿Tú también? No, yo me alegro porque en el fondo ha servido para resaltar mis cualidades. Todos decían, pero qué diferencia. León tan culto, tan inteligente, tan simpático, y dejarlo por ese pelado de pueblo. ¡Cállate! Es que yo soy la voz de tu conciencia. ¿Por qué no vamos al jardín? Allí podríamos hablar tranquilamente. Yo no tengo nada que decirte. Pero yo sí. Y muy importante. Anda, vamos. Desde que lo vi entrar, pensé, ese es un hombre de verdad. Mire, chula, por favor, no se mande. ¿Por qué? ¿No le gustó? Sí, pero... Suélteme, por favor. No, mi vida. No seas esquivo. ¿Es que nunca has visto una mujer como yo? Pues tan... tan... Abrázame. Mire, yo soy hombre y pues... Pues, si eres hombre, tómame en tus brazos. Apriétame. Bésame. Miren nomás la mosquita muerta, besando a otra y en mi propia casa. Yo no sabía. Me invitó a salir y me besó la fuerza. ¿Ha ofendido usted a una mujer que venía conmigo? Y no lo abofeteo. León, por favor. Está bien. Tú mandas. Pues, estaban de acuerdo. Eso, échale la culpa a ellos. Yo pasando vergüenza por tu culpa y tú enamorando a otra. Marta, no fui yo, te lo juro. ¡Calla! No quiero oírte más. Hemos terminado. Hiciste muy bien tu papel, así que cuenta con lo prometido. ¿Cómo se la jugamos a ese payo, eh? Ya estará usted contento, ¿no? ¿Yo por qué? Usted ya sabe. ¿No habrá algún lugar donde pudiéramos hablar a solas? ¿Cómo no? La biblioteca. ¿Vamos? Vamos. Bueno, usted dirá. Ahora va a pagarme la jugada que me ha hecho. Roto, infeliz. Un momento. Si quiere usted pleito, lo va a tener. Ahora sí, cuando usted guste. ¡Ah, caray! Con que pega fuerte, ¿no? Pero ahora verá. Un momento. Amárrese el zapato. Se puede usted caer y yo no quiero ventajas. Ah, gracias. ¡Ah!
papá, son ellos. Contento, ¿verdad? Me has puesto en ridículo, has armado un escándalo, ¿qué más quieres? Marta, es que yo... Tú eres un pobre infeliz, un pobre caballerango. La culpa es mía por haberte tratado de igual a igual. ¡Marta! Es la verdad. Vete con los tuyos, con los caballos que son los únicos que sabes tratar. No sé cómo se me ocurrió que mi marido fuera un criado. Ni soy criado ni soy un cualquiera. Soy pobre y eso ya lo sabías. Pero tengo más corazón que tú y que todos esos. Y ahora mismo me regreso al pueblo donde no hay tanta mentira y la gente dice lo que siente. Con razón te pareces a la otra, si en el fondo son iguales. Bueno, que ya volviste. Me tenías rete preocupada. ¿Pero cómo la dejaron seguir acá? ¿Qué, cómo me dejaron? No entiendo, hijo. Pues, ¿qué no vendió usted todo? ¿Yo vender? Estás loco, hijo. Bueno, pero sí recibió mi carta, ¿verdad? ¿Cuál carta?
¿Entonces todo esto sigue siendo de nosotros? ¿Pues de quién había de ser? Oye, pues tú qué bebiste. ¡Mi nopal! ¡Mi nopal! ¡Mi nopalito, caramba! ¡Mi cuaco tan chulo! Lo que no entiendo es qué pasaría con la carta. Vuelvo a repetirte que fue una gran crueldad de tu parte. La culpa fue de él. Además, me equivoqué. No era lo que yo creía. Ahora es cuando estás equivocada. Ese muchacho te quería de verdad y lo hubiera sacrificado todo por ti. ¿Ese? ¿Qué va? ¿No lo crees? Bueno. Top. ¿Qué es eso? Una carta de Pablo. Me la trajo el otro, el que trabajaba con él. Léela. Querida madre, me da mucha pena lo que hago, pero ni modo. Ando enamorado de una mujer que es rica. Ella dice que también me quiere y el papá, que es re buena gente, dijo que sí. Necesito plata para comprar ropa y que me vea bien presentado. Así que, perdóneme, pero venda todo lo que tenemos. El rancho y los animales. El nopal, véndaselo a don Lencho. Él lo tratará bien. El dinero que junte me lo manda a las señas que le pongo. Anda, sigue. Perdóneme otra vez. Usted sabe que no lo hago por maldad. Es que la quiero mucho y usted también la querrá cuando la vea. Váyase a vivir con mi madrina, que yo iré por usted para traérmela para acá. Rece por mí y muchos besos de su hijo que la quiere. Pablo. Vamos, hija, no llores. No llores. Es que he sido muy mala, papá. En vez de ponerlo en ridículo, debí darle confianza. Ir a su pueblo a conocer a su mamá y al nopal. Vivir su vida en su ambiente. Y lo voy a hacer. ¿Dónde queda su pueblo? Aquí lo dice en el sol. Ahora mismo me voy. Pero, hija. Oye, pero... Paloma. No soy Paloma, señora. Soy la otra. Ahora lo comprendo todo. ¿Y Pablo? Desesperado. No quiere comer. Solo piensa y piensa en usted. ¿Dónde está? Hace un rato lo vi sentado por allá cerca del acueducto. Voy a buscarlo. Usted es su... Ahora regreso. Pablo. ¿Tú? ¿A qué vienes? Vengo a pedirte que me perdones. Te traté muy mal, pero pues fueron puros celos. Quiero ser tu mujer y vivir aquí contigo. ¿Conmigo? Pero si tú me corriste de tu casa. Sí,
Pero ahora te suplico que no me corras tú de la tuya. Y me dijiste que era un pobre caballerango. Un criado. Olvídalo, por favor. Ya te dije que estaba celosa. Déjame demostrarte lo mucho que te quiero. Yo te cuidaré, te haré la comida. Seré tu criada, si tú quieres. ¿Y por eso te vestiste así? Mi Marta tan linda. Ven, quiero que te conozca mi madre. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Ay, los pies. Pero ya me acostumbraré. Pero si aquí nadie anda descalzo, hombre. A ver, ven, te llevo a Pepuchi. Solo tú has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación.